Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal. Mario les saluda en esta oportunidad. Y venimos a reaccionar a un tremendo gol que ha tenido lugar este miércoles por la noche en el fútbol colombiano. Sí, uno de nuestros mejores futbolistas en ligas extranjeras, pues se anotó otro tanto y está pues tocando las puertas, como siempre lo hace, para las convocatorias de la selecta. Les tengo información también relacionada al equipo absoluto, información exclusiva que hemos podido recabar por ahí. Así que quédense hasta el final del video para que veamos el golazo de Brian Gil en la Liga Colombiana con Deportes Tolima y un avance más de la selecta. Lo que viene derecho no tiene arruga, decía el pibe. Lo que viene derecho no tiene arruga. Y aquí está el Deportes Tolima. Ingresó Brian Gil, tuvo una opción y en la segunda la mandó a guardar. ¡Venga, papá! ¡Aquí está Brian! ¿Cómo le pegaste a esa pelota, mi negro Brian? ¡El Tolima se pone arriba con dos! Pues bien, amigos, ahí estamos viendo la tremenda galopada que logró concretar Brian Gil para este gol, con la narración en vivo de la transmisión de la televisión colombiana. Y bueno, coméntenme primero qué les parece este tanto, qué les parece la actuación de Brian Gil con el Tolima. En general me gustaría que hicieran un resumen, bueno, vamos, un pequeño comentario de lo que han percibido de este jugador en las últimas meses, fechas, porque si bien es cierto la liga colombiana no se sigue tan al dedillo en El Salvador, si los números y los rasgos generales sí los podemos investigar y nosotros ya tenemos una idea, ¿no?, del trabajo que ha hecho Brian en esta liga este año. Obviamente son buenas noticias, es un gol que resume a la perfección las calidades, los atestados que tiene este jugador, porque Hugo Pérez en su momento lo esperó tanto para que formara parte de la selección, que tuviera sus papeles en regla, etc. Pero ustedes coméntenme qué sensaciones les despierta este gol. Y bueno, la otra noticia que les tenía es que tiene que ver con actualidad de la selecta. Hay que esperar novedades para mediados de este mes, porque una fuente cercana al cuerpo técnico de la selecta ha avanzado que podría haber un campamento, o más bien está por suceder un campamento más con el Mr. Rubén de la Barrera para los días 11 y 12 de diciembre. Esto es la semana que queda intermedia entre la ida de semifinales del torneo Apertura 2023 y los partidos de vuelta, porque ya ven que se está barajeando también la posibilidad de correr una semana más el término del campeonato local. ¿Por qué digo esto de las fechas del torneo? Porque lógicamente, al no ser periodo FIFA, el profe de la Barrera va a tener que echar mano, y así es la intención del profe, según lo que comentan estas fuentes, de los futbolistas que vayan quedando libres de sus equipos en la primera división, ¿no? Lógicamente, los cuadros que vayan avanzando no van a tener que ceder a sus jugadores porque siguen en preparación y en recuperación después de la jornada de semis de ida, pero los que ya queden libres en cuartos pues van a trabajar al parecer con el míster. Así que eso es lo que les puedo contar. Por lo tanto, yo creo que tendremos que esperar un poquito más para ver a Brian Gil en la selecta y esa gran forma que tiene. Como siempre, creo que es un futbolista de unas cualidades técnicas y físicas envidiables que siempre le viene bien a este equipo tener de su lado. Así que nada, amigos, llegamos hasta acá con el video. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir a sus amigos si quieren más contenido de este tipo. Nos encontramos en la próxima. Chao.